Fuimos a bailar. ¡Ay, ay, 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 ay! El carnaval es una fiesta especialmente destinada a los más pequeños de la casa. Así, los niños segovianos han disfrutado del tradicional concurso de disfraces en el que se han podido ver desde sardinas o brujas hasta extraterrestres o pilotos de Fórmula 1. Más de 150 niños han participado en el concurso, desfilando ante el jurado y llevándose su correspondiente regalo: el aplauso del público, la ilusión por participar en el carnaval y unas chuches, que siempre son bien recibidas. Entre los disfraces no han faltado los clásicos como las princesas o las brujas. Pues voy de vampira y me la he comprado. Y el año pasado me coronaron princesa del carnaval. ¿Con quién vas en los carnavales? ¿Eh? ¿Con quién vas en los carnavales? Con mi comparsa de vaceos. De la nueva de las Monster High. Ale, ¿cómo se te ocurrió pintar? No sé. ¿Quién te lo ha hecho? Nadie me lo ha hecho, me lo he comprado. Además de los disfraces tradicionales, también los hay originales y muy trabajados. Y es que la alegría de los más pequeños bien merece la pena un par de meses de trabajo. De hecho, algunos de los disfraces participantes en el concurso infantil de carnaval segoviano podrían considerarse verdaderas obras de arte. De Transformers. ¿Y eso qué es? Pues un coche disfrazado. A ver, pues demuéstranoslo de qué va disfrazado. ¡Toma ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te vemos? ¿Y cómo se ha ocurrido este disfraz? ¿Quién te lo ha hecho? ¿Mi madre o mi abuela? ¿Y te has disfrazado más veces? Sí. Pero este es el más original, ¿seguro o no? Sí. ¡Oh, mola en mucho! El pueblo he ganado. También hay otros disfraces más sencillos que, por otro lado, invitan al juego con otros personajes, especialmente entre guerreros. Soy de ninja y tengo una espada y unos nunchakus. Y el disfraz me lo hizo mi abuela. Oye, ¿y te has disfrazado más veces en la primera vez? Sí, me he disfrazado todos los años. De indio, de cuazudo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de carnaval y con quién lo disfrutas? Pues lo que más me gusta es disfrazarme y pasarlo bien. ¿Y luego vas con alguien más solo? Sí, voy con mis padres y con mi amigo. Bueno, oye, lo pasas bien, ¿no? Sí. ¿Recomiendas a los niños que se disfracen? Sí, lo recomiendo porque te lo pasas muy bien disfrazándote. Sí, ¿no? Y los que repiten año tras año son un grupo de amigos cuya intención no es solo disfrutar del carnaval segoviano disfrazándose, sino también de los días previos elaborando los disfraces. Pues vamos disfrazados de Fórmula 1 y nos han hecho los disfraces pues un poco entre todos, las madres, los hijos, todos. ¿Y de dónde sois? ¿De qué colegio venís o de dónde sois? ¿Cuántos sois? Somos un grupo de muchos amigos y no sé, mucho más. ¿De qué venís disfrazados? De Fórmula 1. ¿De qué pilotos, por ejemplo? Cuéntanos. Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Lewis Hamilton. Oye, ¿os habéis disfrazado más años en la primera vez? No, nos disfrazamos ya casi 9 años. Nos hemos disfrazado también de muchas cosas. Del Arca de Noé, de la Plaza de Toros, de Blancanieves, de peces. Y para crear a estos pilotos de Fórmula 1 con sus coches y todos sus complementos, han colaborado padres e hijos en la elaboración de estos disfraces. Hemos tenido que cortar el cartón, hemos tenido que pegar muchas cosas, se nos ha dislocado algo por ahí, pero los tenemos bien, los tenemos preparados. Esto es cierto. ¿Quién? Oso. ¿Quién ha hecho esto? Este es el ritmo de la madre de Lucía. La madre de Lucía. Bueno, pues vamos a pasar a Lucía, que nos cuente. ¿Lo ha hecho tu madre? Sí. ¿Le has dado tú las pistas? ¿Le has ayudado tú o no? No. ¿Nada? ¿Todo tu madre? Pues tiene mérito tu madre. Y entre tanto disfraz divertido, también los hay educativos, como esta familia de alimentos saludables que nos explican cómo llevar una dieta sana. Bueno, pues cuéntanos, a ver, un desayuno saludable. Pues para tener una vida sana, desayunar un buen vaso de leche con galletas, de comida un buen plato de lentejas con zanahoria y acompañado de una buena lechuga, y para terminar de postre, fruta variada, vamos.
El colorido y la originalidad han destacado en esta edición del concurso de disfraces en el que los niños han sido los protagonistas. Claro, va con la página abierta, efectivamente. Es bastante complicado. Y si cerramos la página también tiene, ¿no? Portada. A ver, cerramos un momentito la página para que lo vean. El carnaval es mi vida. María Teresa Velasco Natalia Molina, ¿no? Bueno, ahora nos explica. Oye, ¿qué contenido tiene este libro? Es mi vida.